Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. Buenos días, esto es Las lecciones del plomo. La primera traducción del título en portugués fue algo así como Las lecciones de los tipos movibles. Luego con Daniel Raposo le propuse si lo podía cambiar por Las lecciones del chumbo por dos motivos. El primero, porque me parece que en el plomo hay más lecciones que en los simples caracteres móviles. La segunda, que chumbo es una palabra maravillosa. Y había una tercera, que plomo en español también se usa para referirse a una persona pesada. En este sentido, si se le da la vuelta y se lo pone un poco boca arriba, parece como más leve, ¿no? La presentación no va a durar más de 15 minutos, seguro. Bueno, se puede entender que la comunicación va acerca de, tipografía, la de toda la vida, la originaria, y para esto necesitamos un taller de tipografía. El taller de tipografía que presentamos es el que hay en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, que básicamente, tuvo dos grandes momentos. Uno primero, que duró un par de años, con unas condiciones algo extrañas. Luego, todo el material, desapareció o se dejó en un almacén para luego, en 1997, volverlo a recuperar, y es a partir de este año del que yo os voy a hablar, más o menos. Imagino que, no sé si se ven demasiado las imágenes. Básicamente intenta ilustrar esto, ¿no? ¿Cuál es el espacio de un taller? ¿Cuál es también el proceso que conlleva o que deriva de la condición física de la tipografía, que es en lo que estamos trabajando? Y a partir de aquí, simplemente tener presente toda esta cuestión del proceso que va relacionado con lo físico, que si lo especular, etcétera, etcétera. A partir del 97, sobre todo, que es cuando más o menos me hago cargo del taller, lo que se pretendió fue también incorporar todo el bagaje de oficio asociado a la técnica tradicional a lo que diríamos la disciplina del diseño. Esto iba relacionado también con la oferta de nuevas asignaturas, ligadas directamente o indirectamente con tipografía, arquitectura gráfica, diseño tipográfico y demás. Y en resumen, tampoco sé si se ve demasiado y está en paréntesis a debajo, hay una frase así como lapidaria que es ni artistas ni cajistas, que quiere decir que tal como se entiende el taller, tal como se entiende ahora, no pretende ser un espacio para agrado del artista ocasional que va a hacer alguna tarjetita mona, o bonita, perdón, ni tampoco pretende formar cajistas, que esto es lo que competía propiamente a las escuelas de artes y oficios. Esto es el espacio que ha ido ampliándose, ubicándose en distintos sitios, de lo que voy a hablar ahora es básicamente del programa de taller de tipografía, una asignatura que se impartió durante 15 años y a difunta, del 1998 al 2013, y voy a hacer
un pequeño repaso a, digamos, esto, ¿no? Las lecciones que derivan del plomo. Esta asignatura era una asignatura optativa del itinerario de diseño que podían cursar todos los alumnos de la facultad, es decir, que también había algún despistado artista que quería cursar la asignatura. Esta asignatura tenía 60 horas distribuidas en 15 sesiones de 4 créditos cada una. Aquí se ve perfecto, ¿a que sí? Bien, no se ve nada, o sea que lo vamos a separar. La pantallita me había olvidado, hay 10 pantallas, me parece que llevo 4, o sea que me estoy acercando. La pantallita se hizo un poco en honor a si había algún inspector de Bolonia camuflado entre los asistentes, que les gusta horrores todo esto de las tablas y demás. Yo la propongo en términos de cuadratines, lógicamente. Y no solo esto, sino que además los vamos a colorear. Esto es para decir que todo el planteamiento es progresivo, que el alumno cuando llega al principio, bueno, como que está más o menos blanquito, y a medida que va avanzando en el curso, se va poniendo negro. Básicamente esto, ¿no? A medida que vas trabajando con el plomo, uno va ensuciándose las manos, pero además también el cerebro, o pensar propiamente la tipografía a partir de ensuciarse las manos. No sé si este razonamiento le gustaría al inspector de Bolonia, pero bueno, en cualquier caso le dedico a aquello de allí, es decir, hay toda una especie como de sumas y cálculos y funciones para cuadrar las cosas en 15 sesiones que no son cuadrables para nada. Bien. Estos son los ejercicios asociados a las sesiones. Digamos, son las imágenes, no son propiamente los ejercicios, son una selección de los ejercicios. Los podéis mirar bien porque van a ser las mismas a partir de ahora. Bien. Bueno. Este es el primer bloque, que curiosamente se llama Introducción a la tipografía, en la que se expone qué es lo que se entiende por tipografía en el espacio de la asignatura. Se recupera propiamente la dimensión de imprenta, es decir, todo aquello técnico y qué comporta en términos productivos, que si plantear las letras desde el vacío y al revés, etcétera, etcétera. Y luego, la siguiente sesión ya es básicamente recordar aspectos que deberían ser más o menos conocidos de grafismo tipográfico, que si grafismo, contragrafismo, cursus ductus y demás, y luego también aportar una peculiaridad, digamos, de lo físico, ¿no? Que si una letra o una pieza se puede identificar por sus cranes o por marcas de fundición o cosas semejantes. Bien, bueno, lo que veis aquí en gris sería medios cuadratines y cuartos de cuadratines, o sea, 2 horas o una hora. Que es cuando yo hablo, ¿bien? O sea, las sesiones son yo primero hablo y luego los niños hacen los ejercicios. Y los ejercicios asociados de la primera sesión es básicamente componer un molde simple de su nombre con caracteres de cuerpos grandes de resina. Y el segundo es uno de los ejercicios estrella, que es limpiar una caja de tipos. Bien, básicamente como muestra de pura disciplina. El siguiente bloque temático es orden tipográfico, donde se plantea que a partir de la raíz física de la tipografía son necesarios o es necesario recurrir a recursos formales que te permitan clasificar y ordenar todo este material, sea la caja, sea la póliza y demás. Bien, luego hay una pequeña sesión sobre la modulación propia del soporte, un poco lo que había comentado antes Eduardo en relación
relación a los trazados armónicos, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que nosotros lo hacemos de forma más grosera para luego en la siguiente sesión acribillar al alumnado con una sesión de 2 horas sobre tipometría, bien, donde ampliamos la noción de medida y bueno, nos liamos con los cuadratines, con los espacios, es decir, con las medidas absolutas y relativas para llegar a entender, por un lado, que en tipografía con lo único que se puede jugar es con los blancos tipográficos, es decir, aquellas piezas que no tienen grabado ningún carácter, y por otro lado a ser, a prever o a proyectar en base a medidas estrictas un molde bien hecho. El siguiente bloque temático es así panorámico de composición tipográfica, cuáles son básicamente los distintos campos de composición que se pueden reducir a 2, la composición especial y la composición ordinaria. Bien, de la especial la dividimos en 2, que sería la composición de títulos y composición, digamos, ornamental, y hasta de esto se hace un molde conjunto, bien, en el que el título tiene que estar bien espaciado. Ya se sabe que en tipografía el espaciado se consigue añadiendo espacio, nunca sacando, porque tienes las limitaciones del tipo. El texto, lógicamente, tiene que estar sin calles, bien separado por guiones, no más de 3 guiones, etcétera, etcétera. Y el último ejercicio, el de composición especial, es básicamente jugar con caracteres desde un punto de vista, digamos, de forma, combinándolos de tal modo que formen alguna especie de friso o motivo ornamental. Las tres sesiones que siguen van sobre aspectos básicamente prácticos encaminados al último ejercicio, pero también se prevén para terminar los ejercicios anteriores. Aquí está todo muy ordenadito para el inspector, pero en realidad todo va, se va retrasando y cosas semejantes. Aquí lo que nos interesa es también comprender las nociones de molde y contramolde, es decir, de que cada tinta tiene su molde, con lo cual luego tienen que encajar a partir del registro. Y bueno, se dan aquello, informaciones más o menos útiles sobre distintos papeles, distintas tintas, que si, cómo imponer formas para hacer un librito o un cartel o lo que sea. Para finalmente llegar a las 5 sesiones finales, que se resumen en un título tan magnífico como monográfico, porque de algún modo se le tenía que llamar. En el monográfico lo que se plantea es que, si me he olvidado antes, cuando aparecen estas imágenes que no se ven demasiado con cierta transparencia, quiere decir que están relacionadas con la que no tienen transparencia, para el señor de Bolonia también. El monográfico se plantea como resumen, lógicamente, de todo lo aprendido antes, con lo cual lo único que se dice es tenéis que hacer un algo con estos distintos moldes. Bien, hacéis la crucecita y ya tenéis el trabajo hecho. No es del todo así, lógicamente. De lo que se trata o lo que se pretende es que se tracen puentes entre distintas disciplinas, y a estos efectos se hace un enunciado, o el tema del monográfico sería esto, ¿no? Tipografía, juego, mapa, narrativa. Entendiendo que los 4 temas están relacionados entre sí o se pueden contar de distinta manera en función de dónde pongamos nosotros el acento. Bien. Este es el cuadratín que faltaba para cuadrar las 15 sesiones a 16. Bien, y está sin enmarcar, con lo cual, la dejamos que respire un poquitín. Debería hacer la pantallita como de conclusiones, pero a mí lo de las conclusiones no me gusta.
Entonces, donde debería haber un punto final, le pongo un punto suspensivo, el punto final se lo dejo para Tormo y el punto suspensivo, como no tiene sentido, le doy 3 puntos, bien, que son estos de abajo. Deberían ser esto, las conclusiones que aparecen en el texto, pero no, tampoco son las que aparecen en el texto. Han quedado patosamente poéticas y, bueno, si queréis os las leo, dice algo así como conservar la referencia, ajustar su valor, enlazar ideas de peso. Conservar la referencia es básicamente esto, ¿no? Mantener el juego de la tipografía en plomo en tanto que referente. Y en tanto que referente, me parece que la tipografía en plomo ya se explica a sí misma y no necesita que yo la defienda ante nadie. Si acaso lo que se hace es ajustar su valor. Ajustar su valor no quiere decir entender que esto de la tipografía en plomo es una maravilla y ahora todos vamos a revalorizarla como hacen algunos y demás. No, simplemente supone esto, ¿no? Darle el valor que merece en su sitio y en todo caso el valor es, se añade a lo que sería propiamente la disciplina del diseño gráfico y de la tipografía hoy en día. Y por último, lo de enlazar ideas de peso ya queda como un poco abstracto, pero relacionándolo con la idea del monográfico de establecer puentes entre disciplinas, sí me parece que, y de aquí la imagen elegida, que es solamente un nudito en un molde para que quede fijo, no deja de ser una cosa como esto. Es decir, para tener un algo sólido necesitas un lazo y que estas ideas, o digamos, en este sentido, las frases sean sólidas y tengan peso. Y con esto ya estoy. Me he pasado un minuto.